Perfecto, ¿qué tal a todos? Bienvenidos amigos del YouTube, ¿cómo se encuentran? Un saludo. Me encuentro aquí en el Witcher 3 con esta gran aventura y nos encontramos ya a punto de ir por la bruja. Solamente déjenme decirles de que hice una pequeña exploración en estas casas y he encontrado algunos objetos y se los voy a mostrar ahorita. En el inventario tenemos, agarramos esto que dice fórmula para un bálsamo analgésico para el lumbago, el reumatismo lumbar o el tirón de las brujas. No sé qué madres es eso, pero bueno. Una espada contra las brujas. Se preguntarán quiénes son los cazadores. Pues gente como ustedes. Bien, agarramos Rebeluce, pan, más agua, Riek de Rivia, pimienta. Y todos estos objetos que están acá. Ok, perfecto. Bueno, no olviden dejar su like. Pongan sus comentarios y lo más importante, suscríbanse al canal para más, como siempre les he dicho, ¿verdad? Sigue las pistas del mapa para encontrar equipo de brujo. Leer. Bien, perfecto. A ver si encontramos búsqueda de tesoro, equipo de brujo. Equipo de la escuela del grifo. Espérame, ¿son misiones o qué onda? Déjame ver. Búsqueda de tesoros, mira. Wow, perfecto. Todavía no somos nivel 11. Qué bien, brother, qué bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con diagrama de mejoras de equipo de la escuela de grifo parte 2. Tenemos varias misiones nuevas, pero vamos a continuar con la misión principal, ¿verdad? Que es que encontrar a la bruja. Aquí está la roca que dijo. A la derecha. Vamos a luchar contra estos. Perfecto. Wow. Son neckers. Muy bien. Aunque sea que nos den unos cuantos puntitos de experiencia. Mutágeno verde menor. Qué bien, brother. Necker se llaman estos, brother. Mira, mutágeno azul menor. Bueno, perfecto, por lo menos. Y mira, Sardinilla se fue corriendo para allá. Perfecto. Miss, the cows are wheezing. Won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger. Or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn. Thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. A thousand thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in a foul mood. Esta es la... Watch what you say. She's quick to hire, apt to take revenge. Esta es la bruja del pueblo, brother. A ver. What's doing is in a proper fury. Wow. Man. I'm busy, busy man. Necesita un hombre. Ok. Aquí hay muchas hierbas. Acónito. No sé si será bueno recoger estas hierbas. Celidonia. Son hierbas que ya tenemos. Verbena. Vamos a recoger estas por si acaso.
La presencia de la bruja. Aquí no hay nada. Aquí sí hay algo, mira. Ordinary ointment, nothing special. Ordinary ointment, nothing special. Nada especial. Receta de un lápiz de ojos negros. Se desapareció la bruja, brother. Huh. Hmm. Normal candle. Hmm. Una vela normal. Candle. Now where she run off to? ¿Qué tenemos acá? Tenemos unos libros. Hmm. Managed to amass quite a book collection. Managed to amass quite a book collection. Consiguió conseguir una buena colección de libros. Que hay bastantes cosas, bro. Vamos a agarrar licor enano, muñeca, más licor enano. Veneno de ahorcado. Perfecto. Mucha comida. Le estamos quitando todo, hermano. Carta a Alexander. Don't often see baubles like this in Velen. A ver, vamos a dar una pasadita aquí al inventario. Dice receta de un lápiz de ojos negros. Cuando se carece de productos profesionales, es posible obtener un lápiz de ojo negro a partir de carbón medicinal molido mezclado con clara de huevo. Fresca. Bien. Querido, te escribo porque te preocupará que siga enfadada. Tonto, sabes de sobra que no soy nada rencorosa. Te perdono. La culpa de todo es de tu hermetismo. ¿Hermetismo? Bueno. Y todo esto que tenemos nuevo aquí. Bien. Oh, mira, ya utilizamos. Bien, una vez que leemos los mapas del tesoro, se quedan como misión. Que son estas que están acá. Bien. Perfecto. Seguimos examinando más acá. ¿Qué más hay? La calavera. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Wow. Un portal. Vamos a entrar. Wow. Bien. Wow, wow. Nice. Vaya, vaya, qué bien, dice. Nice. Agarra unas cuantas hierbas, vaya a ser que las ocupemos aquí. Bien. Los sabios elfos. Animales domesticados. Bien, creo que es todo, brother. I was wondering how long it would take you, Geralt. I'm upstairs. Don't be shy. Boy, boy, boy. Greetings, Witcher. Ah, vaya. Missed a spot.
Where? Hope you didn't come to talk. No, to talk. Y sin ropa, ¿eh? Turn around and wait. No me quiero dar la vuelta. Bien, bien, está bien. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. Creo que ya te he recibido con una visión agradable. Ahora dime, ¿qué te trae por aquí? A ver, busco a cierta jovencita. ¿Qué estás haciendo en Belén? ¿Alguna noticia sobre las otras hechiceras de la logia? Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer. Or who might be listening. ¿Qué estás haciendo en Belén? So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world, don't you see what's happening? You mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Vaya, cazadores de brujas. ¿Te resultan familiares? Asesinos que peinan el norte de punta a punta. Queman libros, cuelgan adivinos, torturan herboristas. Volvamos al tema que estamos. Volvamos al tema que nos concierne, ¿no? Changing the subject. Busco a cierta jovencita. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Alguien que discutió con una bruja. Alguien que discutió con una bruja. Siri. Vamos a decirle. Alguien que discutió con una bruja. Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horseshit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? Okay. I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Okay, perfecto. A ver, ¿quién te preguntó? ¿Qué más dijo? ¿Quién preguntó? ¿Qué más dijo? He say anything else about her? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. ¿Qué te parecen unas docenas de huevos? Mi gratitud no basta. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at, but you've a knack for getting into trouble. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it. Don't give me that look.
I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. Okay, ¿qué estaba haciendo en Belén? What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. ¿Cómo se llamaba? He say what his name was. He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. Solo que se iba a reunir en Belén. Quería saber si ella había llegado antes que él. ¿Dejó algún mensaje para ella? He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcops. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Okay, perfecto. Vamos para allá entonces. ¿Podemos irnos? No podemos irnos todavía. Can't go just yet. In that case, we'll meet there. I'll await you near the cave entrance. Ah, pensé que íbamos a hacer algo. Nivel 5, puntos disponibles 2. Perfecto, pensé que íbamos a hacer algo, brother, pero no. Bueno, inventario. Nivel 5, muy bien. Ahora ya nomás nos queda... bien. Ah, mira, aquí se pusieron los de estos, los mapas. Bien. Creo que es todo lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? Sí. Bien, vámonos. Muy bien. Vámonos de aquí. Le dije que no nos podíamos ir todavía porque pensé que íbamos a hacer algo, brother, pero al final no hicimos nada. Algo diferente, ya saben, ¿verdad? Reúnete con Keira en la entrada de la Guardia del Mago. ¡Ja! Mira mi traje, se mira chido, ¿eh? Ah, una cosa que iba a hacer, espérame. Personaje. Tengo... tengo dos puntos. No sé qué ponerle, brother. Mira, le he puesto esto. Vamos a dejarlo así por un momento, bro. No tengo idea qué hacer. Vámonos, Sardinilla. Go, go. Wow, me quedé atorado en un árbol. Huh. Mira, ese... Move it. ¿Ya habíamos descubierto este punto aquí o no? Déjame ver. Wow, mira, todo lo que tenemos. Misiones secundarias. Bien. Come on. Vamos a ver dónde se encuentra este elfo.
Wow, está un lago por acá. Aquí está el camino principal. Vamos, Roach. Vamos, Sardinilla. What the? Holy shit. Nivel 11, brother. Mira, ¿qué es eso, brother? Nivel 11, hermano. ¿Le luchamos o qué onda? Eso sí que si lo matamos vamos a agarrar muchos puntos, brother. Me envenenó. Échate para atrás. Wow. Bien. Muévete. No. Ah. Échate para atrás. No. Ah. Ya va a estar. ¿Qué es nivel 11? Me va a dar bastantes puntos si lo mato. Bien. Buena. Ya casi. Me va a dar muchos puntos y aparte de que me va a dar muchos puntos, no sabemos qué va a tirar. ¿Qué va a dejar ahí? Wow. Ahora, se han añadido una entrada al bestiario. Mutágeno azul menor. Bueno, no era mucho, Me acabé toda la carne. Ah, pero mira. Ok, perfecto. Con razón decía que esta... A ver, déjame te explico. Mira, con razón decía que esta misión... ¿Dónde está? Ah, mira, aquí está. Nivel 10 es la misión esa, Defensor de la Fe. Arregla todos los altares dañados. Oh, me falta uno más. Ok, pero bueno. A medida vamos avanzando, si salen por ahí, pues lo vamos agarrando. Lo vamos arreglando. Pensé que me iba a dar más cosas. Era nivel 11 el enemigo, brother. Bueno. Sardinilla, vámonos. Slow now.
Come on, Roach. Bien. Wow, qué hermoso, ¿eh? Te digo que es que estos paisajes me hacen recordar mi tierra, brother. Así es mi querido El Salvador, mi tierra querida, así es, brother. Muy hermoso el juego, ¿eh? Y pues sí, como les digo, tiene sus problemas y todo, pero si eres un video gamer como yo que tenemos años jugando, pues no nos afectan mucho esos problemas, bro. Pues sí quisiéramos que todos los problemas se solucionaran y que los juegos tuvieran buena calidad, pero si no se puede, pues no se puede, brother. O sea, buena calidad en el sentido de que todo esté bien, ¿verdad? Que sean 60 cuadros por segundo y todo eso. Yo sé que está en la computadora, pero pues por el momento yo prefiero jugarlo en el PlayStation 4. Mira, oropéndola. Oropéndola. Ok, perfecto. Ok, bien. Bien, llegamos. Can we go? I'd like to finally meet this mysterious elf. I do wonder if the two of you will hit it off. Not like I want to bet him. Just want to ask him about Ciri. No me voy a acostar con él. Solamente le quiero preguntar por Ciri. Bien. Certainly hope we haven't lost our way. Gvela Glan. Fruta fresca. Fruta fresca, ¿es neta? ¿En un cadáver? Bien. Una cosa, ¿cómo andamos en el inventario? Ah, bien, andamos bien. Porque yo pienso que íbamos a encontrar muchas, muchas cosas, bro. Pero andamos bien. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. Vamos, Keira. Hazte un portal. Aquí vamos. Damn portal. Wonder where Kira is now. ¿Dónde nos trajo esta? Deja ver. Wow, agarramos algo. Deja primero mato a estos. Míralo. ¿Qué piensas matarme o qué onda? Bueno, perfecto. ¿Sabes qué? Aquí vamos a necesitar mucha comida, brother.
mucha comida o meditar bastante, porque si no nos van a matar. Como quiera, nuestra vida se recupera despacio. Pero creo que es un buen lugar para dejar este video, ya que pues estamos listos para continuar con esta misión, meternos en lo más profundo de esta cueva, ya que esta nos teletransportó aquí, que no sé ni qué onda. Pero vamos a dejar el video aquí. Muchas gracias a todos por el apoyo. Ya saben, no olviden dejar su like, pongan sus comentarios y lo más importante de todo, que es suscribirse, ¿verdad? Estamos al 100%. Hasta la próxima, amigos.